Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Habiendo perseguido al mozo Kiwa, descubría el sitio donde probablemente se reunían los contrabandistas de joyas. El museo de figuras de cera del escultor Lijara era tal vez el punto de reunión de aquellos hombres dedicados al tráfico ilegal de piedras preciosas y el contrabando de drogas y narcóticos. Calimán había conocido al escultor Lijara, quien veladamente lo amenazaba intimidándole a que se apartara de la investigación en torno a la muerte del viejo Chon Wai. Después, el propio Lijara, comprendiendo que Calimán era un hombre astuto y peligroso, decidía eliminarlo. Para ello, había hablado a la policía acusando a Calimán de estar complicado en el crimen del viejo Chon Wai. Y esa noche, en la lujosa suite que ocupaba Calimán en el Hotel Imperial. Salim. Y usted, Agassi Shari, ocúltense en la otra habitación. Nadie debe saber que está usted aquí. Sí, Calimán, pero ¿tú qué harás? No sé. No sé quién pueda venir a estas horas, pero debe ser algo relacionado con la mafia. Salim de... Sí, señor. Oigas lo que oigas, no salgas de la habitación y no te apartes un solo momento de la señorita Takashi Shari. ¿Comprendes? Sí, señor. Venga conmigo, señorita Takashi Shari. Vamos. Con cuidado, Salim, que está herida. Cuídate, señor. Cuídate mucho. Calimán pausadamente avanzó hacia la puerta y... Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿En qué puedo servirlo? ¿Es usted Calimán? Sí, señor. Es mi nombre. ¿Qué desea? El visitante no respondió. Únicamente deslizó la mano hasta la bolsa lateral de su saco y extrajo una placa que de inmediato mostró a Calimán. Oh, sí. Ya me di cuenta. Su placa lo identifica como agente del servicio secreto de la jefatura. Bien, agente, ¿en qué puedo servirlo? Queda usted detenido como presunto sospechoso del asesinato de Chon Wai. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Sospechoso. Sargento, me temo que está usted confundido. Tal vez.
Pero así todo deberá acompañarme a la jefatura. ¿Esta es una aprehensión? Si usted quiere llamarlo así, y le aconsejo que no ofrezca resistencia. Instintivamente, el agente del servicio secreto deslizó su mano derecha a la cintura y palpó la cacha del revólver. Calimán advirtió el movimiento y sonrió sereno y confiado. ¿Ofrecer resistencia? Por supuesto que no, sargento. Si hay algo que respeto en la vida por encima de todo, es precisamente a la ley. Bien, sargento, estoy a sus órdenes. Vamos. Calimán avanzó tranquilo y demostrando gran confianza. No así el sargento Norton, que acostumbrado a tratar con delincuentes, caminaba un poco separado de Calimán y con la diestra cerca del revólver que se ocultaba debajo de su saco. Calimán se detuvo de súbito. Permíteme hacerle una pregunta, sargento. ¿Quién me acusa? Todo lo sabrá cuando estemos en la jefatura. Le advierto que pierde su tiempo. Soy ajeno al asesinato del viejo Songhuai. Mejor para todos. Siga caminando. ¿Hay otros detenidos? No contestaré a sus preguntas. Siga caminando. De acuerdo, sargento. Pero le advierto que va a perder lastimosamente su tiempo, sargento. Fuera, en el Hotel Imperial, dos hombres permanecían a la expectativa. Eran el escultor Lee Hara y el mozo Kiwa. Ocultos en la acera frontal del hotel, vigilaban. Pero de pronto reaccionaron tensos al ver salir al sargento Norton llevando detenido a Calimán. ¡Mirad, Kiwa! ¡Ahí estaré ya! El sargento Norton lleva detenido a Calimán. ¿Y tú, dale, sultano? Ahora ya sin subir la autopatrulla. Y debemos felicitar al sargento por su rápida actuación. Bastó una llamada para que procediera a capturar a Calimán. ¿Verdad, señor? ¿Verdad? Salido, señor. Salido, honorable señor Lijada. ¿Sí? ¡Kiwa! Y ahora a la bella Tagasi Chane y al muchacho se han quedado solos. La oportunidad para deshaceros de ellos no poder ser mejor. ¿Y quién se encargará de darle muerte, señor? ¿Yo, honorable señor? No, no, mi fiel Kiwa. Esta noche el tigre volverá a atacar. Las víctimas son Tabasi Chane y el muchacho. Ahora debemos retirarnos. El tigre encargará de ellos. El sargento Norton veía interrogante a Calimán. Solos, en uno de los separos de la jefatura, el policía y el hombre increíble se miraban intensamente, como si midieran sus propias fuerzas y aquilataran sus propias armas. Calimán. Extraño nombre. ¿Es usted de nacionalidad hindú? Mi pasaporte está expedido en Nueva Delhi, pero no soy hindú. Digamos que el gobierno de la India fue generoso y amable conmigo concediéndome un pasaporte, pero mi nacionalidad es otra. Prefiero no decírselo, puesto que no viene al caso. ¿Cuándo llegó usted a San Francisco? Se lo he dicho ya, sargento. Es exactamente 9 días. Según usted mismo ha dicho, ¿pensaba abandonar este país? Así es. Cancelé mis boletos en el transatlántico Mauritius, que zarpó esta mañana hacia Hawái. ¿Qué lo hizo desistir?
la muerte de un querido amigo. El viejo John White. Exactamente. ¿Usted sabía que su vida estaba en peligro? Sí, alguien me informó que su vida estaba amenazada. ¿Por quién? No lo sé. ¿Por qué no dio parte a la policía? Porque no había pruebas contra nadie, sargento. Además, porque decidió obrar por cuenta y riesgo. Comprendo. Es usted un detective por afición. No diría yo eso exactamente. Continúe. ¿Quién le dijo que el viejo John White estaba en peligro? Sargento, es innecesario este interrogatorio. Lo único que me une al crimen es el afán de encontrar al asesino. Yo le diré quién le informó que la vida del viejo John White estaba en peligro. Fue la bailarina Tagashi Chani, hija del occiso. ¿Correcto? Si usted lo afirma. Sabemos que usted estuvo anoche mismo en el Teatro Chino de Máscaras, entrevistándose con Tagashi Chani. Y allí mismo ocurrió un extraño accidente. Tagashi Chani estuvo a punto de ser asesinada. Correcto, sargento, correcto. Pero todo se debió a un lamentable error por parte de un bailarín llamado Lon Mao. Arrojó un puñal con tan mala fortuna que hirió a Tagashi Chani. ¿Qué sabe usted sobre ese hombre, Lon Mao? Que es un excelente bailarín de la compañía y que lanza los puñales con certeza, aunque anoche cometió un error. Sargento, sería bueno que investigara ese hombre. Tal vez lo ocurrido no fue un accidente, sino algo premeditado. No necesito sus consejos. Perdón, señor, perdón. Además, uno de mis hombres vigila estrechamente a Lon Mao. Bien, dígame, Calimán, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente cuando usted abandonó el teatro? Se lo diré, aunque me imagino que usted ya lo sabe. Quiero su versión de los hechos. Bien, pero fui atacado por cuatro desconocidos. Al parecer no tenían buenas intenciones. Me atacaron con puñales y garrotes, pero afortunadamente salí con vida. ¿Reconoció usted alguno de los atacantes? No, no, sargento. Presiento que me oculta algo. Dígame qué hizo después. Después visité al viejo Songwai en su bazar de la calle principal. Se mostró temeroso, trató de alejarme de allí. Después se dio y concertamos una cita para la medianoche. Según creo, entonces iba a revelarme el peligro que lo amenazaba. ¿Regresó usted a la hora indicada? Sí, señor, a las 12 en punto. Llamé repetidas veces a la puerta. Me alarmé al no recibir respuesta y... ¿Sí? Decidí entrar por la puerta posterior del bazar. ¿Por dónde exactamente? Por una ventanilla que está abierta. ¿Estaba abierta o usted la abrió? Estaba abierta, señor. Claro que era tan pequeña que resultaba imposible que yo entrara por allí. Decidí romper la puerta. Allanamiento de morada. Eso puede ser un cargo contra usted. Continúe. Encontré a mi amigo el viejo Songwai muerto, con la garganta destrozada, como si una fiera lo hubiera atacado. Fue entonces cuando di parte a la policía. Después abandoné el lugar. ¿Tiene usted testigos de que cuando llegó al bazar, el viejo Songwai estaba muerto? Responda, ¿tiene o no testigos? Permaneció en silencio. La mirada del sargento Norton era interrogante. Calimán no quería mezclar al pequeño Solín en aquella investigación y decidió no mencionar su nombre. Responda. ¿Tiene usted testigos que afirmen que cuando usted llegó al bazar, el viejo John White estaba muerto? ¿Lo escucho? No, no hay testigos. Fui solo a cumplir la cita. Dígame una cosa, Calimán. ¿Por qué decidió dar parte a la policía? Era mi deber, señor.
informar que el viejo Sangüay estaba muerto. ¿Y por qué no esperó a que llegara la policía? ¿Era lo más lógico si no quería evadir responsabilidades? Tal vez, pero supuse que la policía me interrogaría toda la noche y no podía perder tiempo. Tenía una cita en... No tenía cita ninguna. Solo que no quise que la policía me interrogara. Le diré una cosa, Calimán. Su actitud es cada vez más sospechosa y su situación se complica. ¿Usted bromea, sargento? No tiene usted testigos que confirmen su declaración. ¿Y sabe por qué? Yo se lo diré. Porque usted tenía que ir solo, ya que fue exclusivamente a matar al viejo Chongwai. Entró subrepticiamente por la puerta posterior del bazar, sorprendió al viejo, lo atacó asesinándolo. Después pensó que era una buena coartada dar parte a la policía. Luego escapó. Su hipótesis es la lógica en este caso, mas le aseguro que está totalmente equivocada, señor sargento. ¿Por qué había yo de matar a un gran amigo? Se lo diré. Porque eran ustedes cómplices de contrabando de joyas y tráfico de narcóticos. Por favor, sargento. Nosotros vigilábamos al viejo Chongwai. Sospechábamos que pertenecía a una banda de traficantes. En estos días pensábamos detenerlo. Ah, si lo han hecho ahora estaría vivo, mi amigo. ¿Por qué no lo apresaron? Queríamos detener a toda la banda. Por lo menos al cerebro que dirigía el contrabando. Sabíamos que se trataba de un hombre misterioso al cual nadie conocía. Un hombre, digamos, extranjero, que estuviera en el país bajo la indumentaria de un turista. Un hombre que solo estaría unos días en San Francisco y después escaparía probablemente hacia el Japón. Un hombre que controla el tráfico de drogas y el contrabando de joyas. Un hombre... ¿Un hombre como yo? Exactamente. Bien. Confieso que es usted más extraño de lo que imaginábamos. Su indumentaria al estilo hindú, su rostro enigmático, su nombre, su manera de hablar, todo lo hace ser el misterioso jefe de la banda que controla el vicio en la ciudad. El sargento escudriñaba a Calimán. Advertía su vestimenta, esa blanca casaca de seda abotonada desde el cuello hasta debajo de su cintura, el pantalón ceñido, el cinturón con incrustaciones de piedras preciosas, donde descansaba la funda de una daga estilo turco, de filosa hoja y pomo enjollado. El sargento miraba interrogante y sorprendido el blanco turbante que coronaba la cabeza de Calimán, donde brillaba con destellos verdosos la gran esmeralda. Luego observaba el rostro de Calimán, ese rostro de facciones enigmáticas y perfectas en belleza varonil. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos, con expresión serena, mientras sus delgados labios expresaban una sonrisa irónica que exasperaba al policía. Todo en usted es extraño y enigmático. Su nombre, su vestidura, su estancia en esta ciudad, su inesperada cancelación de viaje al oriente, la coincidencia de que mataran a un amigo suyo, la coincidencia de que usted descubriera el cadáver antes que nadie. Sargento, el mundo está lleno de coincidencias, pero un buen policía no debe dejarse llevar por eso. Usted asesinó al viejo Chongwai. Usted lo mató porque sabía que estaba a punto de denunciar el contrabando de joyas. Usted lo mató. Permítame recordarle que el occiso mostraba una espantosa herida a la altura de su garganta. Los indicios eran de que una fiera, un leopardo, un tigre quizá, fue quien atacó al pobre viejo. Un tigre en plena ciudad. Recuerde que durante 2 días y 2 noches un tigre anduvo suelto en la ciudad. Un tigre sediento de sangre. Se burla de mí. El tigre escapado del zoológico fue capturado en un lugar muy distante al barrio. Sargento, las fieras son astutas, hábiles para cobrar una presa. Si usted nunca ha estado en África o en la India, no sabrá que un tigre es capaz de recorrer 50 o más kilómetros
cuando buscan a presa y que es capaz de permanecer oculto durante varios días cuidando de su víctima. No estamos en África ni en la India. Estamos en una ciudad con millones de habitantes. Sargento, a veces la ciudad se convierte en una selva de concreto y los hombres se tornan en tierras sedientas de sangre. Créame que es más peligroso la selva de concreto que cualquier selva de África. Basta de filosofías y patrañas, Calimán. He de hacerle confesar su crimen. Así tengamos que pasarnos la noche entera. Oh, sargento, está usted perdiendo su tiempo. Empecemos de nuevo. ¿Qué hizo anoche? Ya se lo he dicho, sargento. Repítalo. En cualquier momento cometerá un error y entonces se descubrirá. ¿Qué hizo anoche exactamente a...? En los sótanos del Museo de Figuras de Cera del escultor Lijara reinaba el silencio. Las siniestras figuras de cera parecían confundirse con las sombras. Y ahí se planeaba un nuevo crimen. Faltanle pocos minutos para la medianoche. Faltan pocos minutos para que el tigre entrara en acción. ¿Vendrá esta noche? El tigre está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde no lo hable, señor? Su espíritu, arrancado de los infiernos, vagal entre nosotros. No presentir su respiración ahogada, fatigosa, sedienta de sangre. No advertir que entre las sombras del museo deslizarse sin hacer oído, escudriñándolo todo con sus grandes ojos tan verdes como la esmeralda. El mozo Kigua temblaba de terror. Miraba en torno queriendo descubrir la siniestra figura del tigre. Lijara, con el rostro congestionado por la ansiedad, agregaba: el tigre está sediento de sangre. Olfatealo la presa. Dentro de unos instantes abandonará este lugar para llegar hasta donde están sus víctimas. Una mujer, un muchacho. La hermosa Tagashi Shani. ¿Y el muchacho llamado Selim? Sí, ellos son la presa del tigre. Ellos están condenados a muerte. Y créeme, Kiwa, el tigre nunca falla. En la elegante suite del Hotel Imperial, el pequeño Solín y la hermosa Tagashi Chani permanecían en silencio. Desde que Calimán fuera aprehendido por el sargento Norton, ninguno de los dos se había atrevido a cruzar palabra. Cada uno hacía sus propias conjeturas. De pronto, las cristalinas campanas del reloj que descansaba sobre la chimenea rompió el silencio. Las 12 y Calimán aún no regresa. Tal vez deberíamos salir a buscarlo. No. Calimán me dio órdenes de permanecer aquí y obedeceré. Pero se fue hace más de 4 horas. Ya debería estar de regreso. Me parece que... ¡Silencio! Silencio, por favor, señorita. ¿Qué pasa? No sé. Me pareció escuchar algo. Allá afuera, en la terraza. Como la respiración ahogada de una fiera. Como si un tigre se arrastrara cauteloso hacia aquí. El pequeño Solín y la hermosa Tagashi Chani serán atacados por el misterioso tigre. Calimán, ¿podrá salvarlos estando detenido y acusado de homicidio? Oh,
programa habrá más emoción y misterio en El Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Using Powtoon.